paisito, paisito mío, corazoncito en el mar, verde y lejano. Periodismo, entretenimiento y más. Fénix cambia, pero sin perder la esencia. Radio Fénix, 1330 AM. Fénix presenta Mensaje Ético. Es un aporte de Farmacia La Gruta. Un verdadero conservacionista es una persona que sabe que el mundo no es una donación de sus padres, sino un préstamo de sus hijos. John James Audubon. Para mejorar nuestra salud y el cuidado de todo nuestro cuerpo, es muy oportuno tener en cuenta los beneficios del Genacol. Colágeno hidrolizado de 5 tipos de aminoácidos que eliminan todo tipo de dolores de articulaciones, de codo, cadera, columna, y se toman 3 cápsulas en la noche, una vez por día. Con eso vamos a andar cada día a sentirnos mejor. Farmacia La Gruta, nuestro valor agregado, respuesta personalizada y compromiso con su salud. Envíos a todas partes del país. Teléfono 2-308-6521. WhatsApp 094-444-124. Farmacia La Gruta. Fénix presentó Mensaje Ético. Me sentía muy nervioso, problemas familiares que me atraían con un bajón tremendo y tal vez hacer cualquier cosa en la vida. Me siento bastante conforme con el trabajo que vengo realizando con ustedes. Le digo a la gente que escucha que trate de que si siente mal o algo, de venir a hacerse ver con ustedes. Digo acá, digo, porque esto es tener fe, tenerse confianza de que uno va a salir adelante y va a ser así. En la ciudad de Montevideo, la organización Brian Internacional atiende consultas en la calle Río Negro 1278, Río Negro 1278, a una cuadra de la avenida 18 de Julio, principal, Río Negro 1278, en consulta personal y privada, Hotel London Palace. Hotel London Palace a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas de la tarde, sábado 4 de junio, en consulta personal. Está escuchando bien CX40 Radio Fénix. ¿Precisas estar seguro en tu casa? Herrería JDC te hace las rejas para tus puertas o ventanas. También fabrican portones corredizos con el motor que desees. Son colocadores autorizados. Si necesitas un portón basculante o pivotante, llama al 094-514-489. Trabajamos con chapas ondulantes, trapezoidales o en policarbonato. ¡Vamos a todo el país! Pedí tu presupuesto sin cargo ya al 094-514-489. Herrería JDC es tu mejor opción. Porque yo soy el pelado de Yareda. ¿Andas en la calle y estás apurado? El mejor kiosco del mundo tiene de todo. Recargas de celulares, quinielas, tómbolas, comidas al paso, bebidas, todo. En Salón Tal Viaje, Eduardo Acevedo 1442, bien enfrente al IABA. Ahí está Salón Tal Viaje. Actor de profesión. ¿Necesitas armar la planchada para tu casa? Losa 100 Cofrados te solucionan todo. Ganás tiempo y bajás los costos. Te arman los encofrados para planchadas, plateas, vigas y pilares. Trabajamos con chapones fenólicos plastificados. Llama al 095-246-949 o comunicate por WhatsApp. Pedí tu presupuesto sin costo. Trabajamos para Montevideo y todo el interior. Losa 100 Cofrados son tu solución. Phil Metal, dele valor a sus metales. Phil Metal, reciclaje sostenible. Más de 50 años de responsabilidad en metales. Estamos en Gowland 126.
Teléfono 2309-3839. WhatsApp 099-508-450. Filmetal. O ingrese a nuestra web filmetal.com.uy. Para sentirte cómodo en un lugar, tenés que ordenarlo y decorarlo a tu manera. Dispensadores y etiquetados personalizados. Ingresá a @gidecos en Instagram y fíjate lo que tienen. Gideco, tu decoración de ambiente. Ni siquiera me dejó. ¿A vos que te surge siempre un dolor muscular? Te resfriás seguido. Farmacia Boire tiene todo para calmarlo. Estamos en Isidoro de María 1699 y tenemos envío sin costo. Llama al 2-929-1156 y al 2-924-7600 o por WhatsApp al 094-181-064. Farmacia Boire. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. ¿Quieres reparar tu celular? ¿Vas a cambiar por otro modelo? En Tu Celular La Peatonal tienen y reparan todo. Auriculares, carcasas, vidrios templados, cambio de pantallas, todo. En Tu Celular La Peatonal. Seguinos en Instagram, @estucelular_lapeatonal y entérate de todo lo que tenemos. Te esperamos en Mario Casinoni 1703, esquina Víctor Aedo. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea, puede que no te haga falta. Comienza, dale que va. Toda la información deportiva nacional e internacional. Otra vez, la mesa ejecutiva, que no está conformada aún todavía, ya hubieron cambios en lo que son horario, escenario. Hay equipos que todavía no saben dónde van a jugar. Peñarol presentó su primer refuerzo. Debates. En la mitad de la cancha, es falta. Y es falta. No podemos cambiar el reglamento para cobrar un penal y no podemos cambiar el reglamento en la mitad de la cancha. Claro, no puede ser que los jueces no tengan dónde entrenar. Entrevistados en vivo. Podamos tener una Copa Uruguay. Por lo menos de forma experimental. Uno toma riesgo, sabe que, por ejemplo, todo nuestro comité sabía que iba a ser una decisión polémica, que iba a ser una decisión que además contradice y corta un proceso de 16 años. ¡Dale que va! Conduce Ignacio Oviedo, junto a un panel polémico. ¡Dale que va! El deporte en el aire de la radio. Pensás que no va a pasar, decís a mí nunca me va a tocar, entonces salís a andar como si nada por la capital. De a poco se... Muy pero muy buenas tardes, ¿qué digo tardes? Muy tardes frías a todos los oyentes de Radio Fénix 1330M y a los que nos sintonizan por YouTube. Gracias en esta tarde fría, lindo para estar sentado con un buen mate calentito. Y no salir de sus casas, a los que pueden, recomiendo hacer eso. Pero estoy acompañado de un panel picante, dice el arranque. ¿Cómo anda, Luis? Buenas tardes. Saludar también a los televidentes de YouTube, que están ahí prendidos. Bueno, pasó de todo y vale la pena estar acá. Mamá. Rafa Pozzi. Muy buenas tardes a toda la audiencia y a televidentes. Dale que va por Radio Fénix, Facu, a Luis y a nuestro operador también. Pasó de todo, es decir, a mí en lo personal me tocó estar en el Zaroldi y bueno, se notaba, por más que uno no estaba en el sector peñarolense, a lo lejos se veía la polémica que vamos a hablar y también, obvio, las protestas, porque estaba en el sector donde tenía a menos de un metro al presidente de River, que también protestaba y mucho, así que para los dos lados había enojo y reclamos, pero bueno, al final faltó el gol y sobró el frío a lo último. Es verdad, a ver, cuando me pongo a pensar en el fútbol uruguayo, se me ocurren varias cosas. Que a veces es amateur, o en su mayoría es amateur, sí. Que es un fútbol pobre, sí, también. Que no somos organizados para nada, porque no sabemos quién va a jugar la semana que viene, contra quién, en dónde, qué árbitro va a ser. Pero que llegamos al final y tenemos 5 equipos definiendo, y que es apasionante, es apasionante. Eso seguro. Yo igual no comparto lo de pobre. Porque una cosa, no? era,
una cosa es la pobreza de dinero y otra cosa la riqueza que tiene el fútbol uruguayo de jugadores, ¿no? Yo hablo después tema que de, lo yo, explotemos mal y otra cosa. Yo hablo de la, voy a tema dinero, trayendo resacas de Argentina. Usted se refiere a nivel de jugadores, lo que se está trayendo. Sí. Y bueno, es difícil, sí, que vengan jugadores. Vienen por lo general cuando están lesionados, o viene alguno que cayó mucho y quiere jugar con un equipo en Copa acá. Exacto, o viene el que el contratista de turno necesita colocarlo en algún club. Obvio que hace poco hablábamos con Godzilla Arias y yo le preguntaba por eso, porque estamos en pleno siglo XXI y donde, no como antes, que el que se quiere hacer el vivo te arma un buen video bien editado, en una de esas lo puede hasta truchar, sí. Se lo encaja a uno. En aquellos tiempos que no habría ni internet ni nada, digo, no puede ver como hoy en día, no, pará, 20 partidos ahí que no juega, no hace un gol ni al Alcoir y me lo querés vender. Antes sí, la jugarreta la podías hacer. Hoy en día, a pesar de todo eso, igual vienen paquetes, igual... vienen Riascos, vienen Gamalios, vienen... No Hugo sé. Silveira, increíble verlo en Rentista, ¿sabes? Hoy miré el partido que ganó Fénix 2-1, es increíble, ¿no? Que en un momento fue un goleador muy bueno en el fútbol uruguayo cuando fue a Nacional. Sí, es uno de los es una de las compras más caras de Nacional, de la historia Nacional. Increíble. ¿Sabe quién es el primero? No. Sebastián Balsas. Sí, es cierto, Sebastián Balsas. Sebastián Balsas. El Colo Ramírez se prende ahí en el top 5. El Colo Ramírez, si no me segundo, equivoco, tercero. Está tercero. Ajá. Pero sí, es una de las compras más caras. Creo que está Balsas o Rolín, están peleándose ahí. Me parece que está Rolín un poco más arriba. Pero el Colo, por lo menos, bueno, hay que ver ahora. Dos goles, festeja todo el mundo. La duda mía es, ¿pasará lo que pasó con el Canario, que hizo un gol y quedó en esa, o destapa la cañería? Claro. Sí, pero sí, ya sí. Nos metemos en lo que fue la fecha del campeonato uruguayo, que arrancó el viernes con el triunfo de Danubio ante Albion 2-1. El sábado Liverpool venció a Cerro Largo de visitante 2-1. Boston River ganó a City Torque 3-1. Un City Torque que no levanta cabeza, que ya tiene otro nuevo técnico y sigue aún sin levantar. No, creo que es peor, ¿eh? Creo que peor, lo de Guren es peor. ¿Usted dice que sí? Sí, sí. Tres empates, una derrota. Nacional ganó 3-0 a Sportivo Cerrito en el Gran Parque Central. Plaza Colonia venció a Wander 1-0. River y Peñarol empataron 0-0 en un partido que tuvo de todo. Y Deportivo Maldonado ante Defensor igual 1-1 en el Francini. Hoy a las 3 de la tarde arrancó un lindo horario, ¿no?, para ver fútbol. Fénix le ganó a Rentistas 2-1. Apasionante. Me agarró justo trabajando en casa. De fondo puse la televisión y... Partido de ida y vuelta, parecía que Rentista se llevaba el empate en la hora, pero apareció un penal para Fénix, que bueno, lo pone contra el palo, fuerte, firme, y le dio la victoria a Fénix, que creo que lo motiva, ¿no?, para el último partido. Y se puso sexto, si no me equivoco. Y se va colocando en una zona ya de, para meterse pensando en Sudamericana futuro. Pensando en Sudamericana, y de esta manera, por el lado de sus rivales en la definición de campeonato, es lo positivo de que Liverpool tenga un rival que le vaya a pelear. Porque uno se pone en el lugar de Nacional, Peñarol, Deportivo, digo, bueno, cuando ven que al que necesitas que empate o pierda, le toca un rival que no se juega nada, que se arrastra, obvio que te va a dar bronca. Pero lo bueno es que cada uno le toca al rival de turno, pero que vaya y que lo exija. Porque si no, muy aburrido. ¿Aparecerá ese famoso llamado? ¿La valija? ¿Qué llamado quiero decir? La incentivación. Hay tanto en este momento, si pudiéramos intervenir los teléfonos de los dirigentes, la cantidad de llamados que va a haber para todos lados. Ya desde la semana pasada, ¿no? No, ya están enloquecidos están. Y Peñarol ya maneja nombre, pero yo no me quiero meter todavía ahí. ¿No quiere? ¿Aguantamos o quiere ir con Peñarol ya? No, quiero ir en orden, quiero ir en orden. ¿Quiere en orden ustedes? Sí. Sí, porque si no, después capaz que Ignacio se enoja. No, veo que Nacho sigue sin capaz aparecer los lunes, ¿no? Sí. ¿Alguien sabe algo? Se la veía venir, creo. Yo creo que el quiebre de Deportivo Maldonado negativo es la llamada que le hace a Paladino acá en vivo, donde le dice, mirá que aposté por ustedes, ahí se cayó Deportivo Maldonado. Una lástima porque esta semana estaríamos yendo para Maldonado. Estaríamos planificando una ida para allá, con todo lo que sería la expectativa, con la grabación donde Nacho le daba por campeón. Sí. Así, siendo una exclusiva de Dale que va. Y bueno, el día que lo echen a Paladino se la reproducimos. Ahora, claro. Ahora con Arancet tendremos que ir a Belver, un poquito más cerca. Sí. Vamos en Omnium. Arancet que lo vi acá, loco la vida, tirando cohetes, ni se acordaba la predicción que había hecho. Que le dije, viste que tu equipo pasó para... Sí, y ahí arrancó. Cayó. Ahí arrancó a toda velocidad.
Vamos con la tabla de la apertura, ¿la tiene por ahí? Sí, la tengo. Liverpool 29, Nacional 28, Deportivo Maldonado y Peñarol 26, Boston River 24, Wanderers 21 igual que Danubio. 20 tienen River, Defensor Sporting y Fénix. Perdón, Fénix tiene 23 porque ganó hoy. Tiene 16, perdón, Rentistas, 12 Plaza Colonia, Montevideo City Torque 12, Albion 10, Cerro Largo 9 y Sierra Cerrito que perdió 3-0, 7 puntos. La tabla del descenso, Rafa Pozzi. Sí, estaba prestando atención porque hay que actualizar el partido de Rentistas de hoy, que es derrota. Albion es el que peor promedio tiene y está en la última posición. Ahora Rentistas, esta derrota lo pone penúltimo y después viene su tradicional rival que es Cerrito. Pasamos raya y después ahí sí, Cerro Largo, Deportivo Maldonado y Boston River. A Fénix, que también está igualada con Boston River, le sumo los puntos y lo saco de esa zona, digamos, comprometida. No vamos a empezar con el tema de promedio de momento porque mareamos a la gente. Es muy complicado, pero lo que sí es, Albion, Rentistas y Cerrito hoy en día son los que están bajando. Por el momento, Cerro Largo de Deportivo Maldonado junto con Boston River respiran, de momento. Hay que ver ahora la etapa de intermedio, que no hubo el campeonato anterior, que puede ser o buena o mala, y después el resto del año. Lo que vale el intermedio para esos 4 o 5 cuadros más o menos, ¿no? Puede valer o puede hundir. ¿Por qué? Sí, también. Si te pones en el lugar de Albion, por ejemplo. Yo sigo manteniendo esa predicción. Sí, que sí. Albion ya es el primer descendido del fútbol. Albion. A ver, difícil. Está complicado para Albion, es la realidad. Pero yo un planteo que te hago donde Albion gane el intermedio. O traiga un equipo, la SAD invierta y traiga un buen equipo. Donde haga un buen. No te olvides que esto, como lo vemos a Albion así complicado en el descenso, es un equipo que duplica, ¿no? No, está mal, el duplica se usaba anteriormente. Sí. El promedio que es distinto al promedio de los equipos que estaban el año pasado, claro, en la primera. Es decir, o sea, suma más. Suma más si gana. Y, claro, y pasa raya ahí. Claro, si gana. Derrota y empate te hunden más que el otro equipo que estaba en primera. Claro. La victoria te favorece más que el otro equipo que estaba. Es decir, si ganás, el promedio te va a subir mucho más. Pero si perdés o empatás, te va a hundir más. Yo estaba pensando en el descenso, y no sé si se acuerdan, hace pocas semanas, ¿dónde estaba Danubio y Defensor en el descenso? Miren dónde están ahora. Ahora sí, no. Mirá la tabla de más arriba. ¿Dónde están ahora? Porque en realidad, digo, si miramos la tabla de posiciones, Danubio está un poquito más arriba que al medio de la tabla. Y empatado con Boston River, ¿no? Con Wander, perdón. Ahora Defensor Sporting está a mitad de tabla, ¿no? Digo, han hecho un colchón de puntos que por lo menos le puede dar. No se pueden descansar, porque ya tuvieron la experiencia de que tiraron cohete y hacían chicano uno al otro que se iban a la vez y fueron los dos. Se hundieron los dos, claro. ¿No? Yo recuerdo la bandera de los hinchas de Defensor, a la B, el fantasma de la B, marcharon los dos. No, lo de Defensor, la manera como descendió fue increíble. La campaña Boston River fue increíble también. Sí, no, y lo que vos decías en cuanto a un intermedio bueno de Albion, hipotéticamente, digo, por mí, que se tenga que dar, vamos a poner el caso, de los 7 del intermedio que los meta, sí. Y acá hoy está, último tiene 10 puntos. Son 7 por 3, 21, se va a 31 puntos. Se iría, sí. Los pasaría en teoría Danubio Defensor, que son... Claro, pero va a sufrir, ¿no? Albion va a sufrir, es candidato a descender. Porque si no desciende a Albion... Puede ser la única predicción del año que meta Grosso. Sí, o esta mesa, no me mande solo. No, capaz que pueden haber más. No, pero capaz que le damos esperanza a Central en una segunda parte del año buena y se mete sexto, playoff y... también. Un Central que no pudo en el Clásico del Muro, pero ya nos vamos a meter en lo que es la segunda edición también. Pero nos quedamos con los contendientes al título. Son 4. Matemáticamente son 4. Primero Liverpool con 29 puntos. Vante Fénix de local en la última fecha. Nacional, segundo con 28 puntos. Va de visitante a Jardines del Hipódromo. Parada muy complicada para el bolso de Repeto. Sí. Tercero con 26 puntos. Deportivo Maldonado, que va de local ante Albion. Partido que íbamos a ir, pero ya no. Se nos pinchó la camioneta. Sí. Y cuarto, Peñarol con 26 puntos. Que va ante Cerro Largo en el campeón del siglo. Estos 4 partidos van a ir a la misma hora, el sábado. 3 de la tarde. Fijo. Recordemos que Jardines y Belvedere no tienen iluminación. Por lo tanto, los partidos no pueden ir más tarde. Linda jornada para comprar bastante maní y garrapiñada. Y... O el que vaya al estadio. Y mucha, prende, y mucha revela pila, en caso mucha de los pila hinchas, para ¿no? La radio, ¿no? También. Va, ya no sé si y prepararse la... también para lo vacío que va a hacer el campeón del siglo, porque es la realidad. Después de lo que vimos en el Saroldi. En el Saroldi, sí. Parece que hay un berrinche de los hinchas. A ver, entiendo, Peñarol pierde la Libertadores.
pierde la Sudamericana, en definitiva hace los mismos puntos que Nacional en el grupo, pues tiene 7 los dos, hicieron. Pero, a ver, el año pasado, apertura 2021, mirá, estaba más lejos a esta altura del primero, ¿no? Y hoy miramos la tabla anual, por ejemplo, lo que va a ser la tabla anual, y yo te digo lo que digo siempre, trazo línea y yo los grandes los veo acá arriba. Hasta la última fecha tienen vida. Y han jugado los dos espantoso. Horrible. Espantoso, porque, a ver, yo le erré porque yo dije que había una mínima posibilidad que Cerrito perdiera puntos con Nacional, perdiera puntos con Cerrito. Yo miré el primer tiempo y si no entraba el primer gol, el segundo tiempo Nacional iba a salir de otra manera, ¿no? Otra ansiedad. Pero es cierto, no tiene ataque tampoco, no tiene potencia en ataque Cerrito. ¿Cerrito? Es un equipo que el planteo no fue malo, se cerró, pero cuando entró el primero, sí, ya sabés que viene el otro. Ya sabés que viene el otro, y cuando tenés la chance de contragolpe y resolvés muy mal, la pelota tiene que ir para adelante, va para atrás, tiene que retroceder el delantero, se arma. Y después hubo otra que se cruzaron dos y prácticamente se chocaron. Y lo básico ahí que es engañar, arrastrar la marca, se la lleva al otro y engaras para el área. Se chocaron los dos. Sí, sí, sí. Basta. Ya que arrancaron a analizarlo, nos vamos para la blanqueada entonces. Sí. Nos metemos en el sábado, Nacional le ganó 3-0 a Cerrito. Lo bueno y la nota positiva es que el Colo Ramírez abrió la canilla por primera vez. Y hay que empezar a justificarla. Y hay que empezar a justificar la tercera inversión más importante de la historia, ¿no? Y sí, yo creo que ya es momento, ¿no? Y sí, a ver, Nacional está más tranquilo, porque ¿qué pasa? Metió Sudamericana, se festejó, que algunos hinchas no lo vieron bien. Aunque en realidad fue un festejo de desahogo del plantel, como dicen, y han dicho los protagonistas, pero se festejó. Y eso sí, molestó. Pero yo vi un ambiente. En lo deportivo, en Nacional, aún con las chances que tiene, en Sudamericana, todo, poquito más desordenado el institucional que Peñarol. Pero ojo, lo veo, a la hinchada la veo empujando mucho más que la de Peñarol. Puede ser. Veo que ahí hay una fractura en Peñarol, hay un tema dirigencia-hincha que ya no vamos a meter. Sí, pero veo que la hinchada, el hincha Nacional va y cumple, va, canta, alienta, el equipo gana. Y Nacional, las que tiene, la mete. Peñarol no la mete. No, Peñarol erra penales a lo bobo. Y Salvador Hinchazo fue figura. Sí. La figura del partido, para mí, fue Salvador Hinchazo. Fue no solo el tema Hinchazo. Ya en un momento yo comentaba con quien tenía al lado. ¿Para qué siguen levantando centros? La llevaban al banderín, buscaban un córner. ¿Para qué buscan córner? Si cada centro que tiran de córner o de pelota quieta, de una falta o de lo que sea, iba para las cabezas de los jugadores de River. Intentaban una pared, un pase en profundidad, lo que sea. Hubo una que el canario manda un pase para adentro del área, queda reclamando y era el hombre invisible. Y claro, si no se entiende el equipo, ya hacen cambios mal. No, y hay un mal humor porque pasa. Hay jugadores que están haciendo un esfuerzo y un desgaste brutal. Hay jugadores que no están rindiendo, pero hay jugadores que están haciendo el doble o el triple de desgaste y todavía tienen que aguantar a la hinchada, ¿no? Más, pero bajito, volviendo sí. A Nacional, el Pumita jugó de volante por derecha. Es verdad. ¿Cómo lo vieron? Y creo que hay cambios ya que bueno, los ya cambios pasaron a ser titulares. Me parece que Lozano ya es titular en este Nacional, sí. Y es indiscutido hoy por hoy. No, te conseguiste un buen lateral y de ahí no lo muevas. Después, bueno, habrá que resolver por el otro lado. Cándido, ya está. Es uno de los clásicos casos que a mí ya no nadie me va a convencer. Lo contrario, está demostrado. Yo. Marca es una cosa, ataque es otra. Así que no jodas más, no lo pongas en posición defensiva, mandalo mitad de cancha para arriba. Cándido está recuperando ese nivel que lo llevó a la Copa América. Y está más cerca de ese nivel que el que lo vi en Liverpool. Ahí por ahí estamos bien. Llevó a la Copa América que a pasear. Pero igual, fue, igual. Pero una cosa sí, fue. Si por lo menos lo citaron, fue. Algo bien hizo. Campaña, sí, campaña sí. Viene paseando hace 22 usted, años. Usted dice cuando jugaba en Liverpool. ¿O dice Nacional en la primera parte no, de la etapa? No, estuvo Nacional. Cuando llegó a la selección estaba Nacional. Claro, sí, sí. Está bien que llegó por más de los Liverpool. Hizo mérito de Liverpool, sí, sí, sí. Pero totalmente. Fue con Nacional. Zavala me parece que ya no lo saca nadie tampoco de Nacional, con muy poco. Porque la verdad no sí, me parece sin ser. Sin brillar, pero por lo menos algún estrellas. Buen pase, algún gol, todo suma. Los caramelos Zavala. Caramelos Zavala. Lozano, que yo me enteré que era el sobrino de Brian Lozano. Sí. Porque salió una entrevista que decía, mi tío me aconsejó mucho y no todo lo que había motivado a Lozano, esa ansiedad que tienen los jugadores de dar el salto, que ahora tiene la oportunidad. Volvió a Nacional después de haber salido campeón de América con la Sub-19 y vuelve a Nacional y es titular. Ya se está ganando el lugar, ¿no? Y acá hay un tema. Ocampo.
O campo. Se informó, o no, no, mejor dicho, no se informa. ¿Puede decir bien? No se informa. Ocampé. Dale, Ocampé, sí. Brian Ocampé, porque esta costumbre que se agarraron los cuadros grandes de no informar lo que pasa dentro de las instituciones en cuanto a sanidad, lo cual me parece un mamarracho, se dice que Ocampo tiene para 3 semanas más. Qué macana. ¿Vuelve? No me... Me parece que se o se va directo. Le dan el alta y se va, me parece. Me parece que sentido común, digo, yo, ¿para qué complicarse? Yo quiero imaginar un Ocampo 6 meses más en Nacional como el canario Álvarez Martínez. O sea, desperdicio, realmente. Para mí no vuelve. Sería meterlo al infierno 6 meses sale más. Sale del médico directo a un avión. ¿A un avión? O un barco a donde sí, sea. Sí, un barco. Sea barco, sea avión, charco, ¿no? Y no vuelve a Nacional. Ya está, reseteamos el botón de reset de la computadora, arrancamos de nuevo. Para mí Ocampo le haría bien un River Plate, le haría bien Gallardo para la cabeza, ¿no? Yo creo que una institución sí. que ha cobijado a jugadores que han estado complicados y les cambió. Y bueno, sí. Carrasco. Mora, por ejemplo. Mora, otro mejoró. Que en Peñarol no anduvo bien, fue para allá. Carrasco. Nico de la Cruz, Carrasco. En su momento, pero levantó. Como con Canoio. Carrasco, y hay una anécdota que no lo ponen y se va del banco suplente en River Plate. La cuenta muchas veces, sí. Sí, 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 sí. Pero él la contaba que las pocas veces que entraba, todos decían uruguayo. Sí. Él la contaba de esa manera, pero él, bueno... La película de Juan Ramón. La película de Juan Ramón. Él dijo, bueno, está, por lo menos la que viene, 15 minutos, quiero jugar. Y no se cumplió y bueno, está, se tomó el palo. Hay que proponerle, mirando la cámara de la gente de Off TV, de la productora, que haga un documental de Juan Ramón. Se lo merece, ¿no? Y se lo merece. Una serie para Netflix. Llena sala de cine. No, yo creo que sí. No tengo duda. Hay material. Es un personaje. Por favor. Es un personaje, Juan Ramón. A ver, pero nos seguimos metiendo un poco en Nacional. Ahora un partido que, a mi entender, fue aburrido. Yo nunca vi que Cerrito degenere peligro a Rochette o al menos a Nacional. Creo que Nacional lo manejó bien y las que tuvo las mandó a guardar. Hizo un buen planteo defensivo en el primer tiempo hasta que viene el gol. Cuando viene el gol, se acabó Cerrito. Adiós, Cerrito. Sí, el clásico partido que el grande hace ese primer gol y no tiene reacción. Y viene el tren menor de goles. Es que para mí, si Nacional no hacía un gol, terminaba 0-0 igual. Es que sí. Es que si no lo metía en el primer tiempo, el segundo tiempo iba a ser de nervio, de ansiedad. Demostró que tenía sus contras y sus posibilidades de lastimar, pero no los recursos. Y pobre Quintela se lo notaban, sobre todo cuando le hicieron el tercer gol, la manera como fue. Digo, esa cara del técnico que desconforme totalmente. Yo recuerdo el partido con Peñarol de Cerrito, porque sinceramente no lo vi mucho este año. Fue un 0-0 y también. Y fue un 0-0 aburrido, bueno, donde Peñarol hizo la mayoría de las cosas para llevarse los 3 puntos. ¿Albion no le empató a Peñarol también? Sí. Bueno, pero Peñarol, hay una diferencia. A este Peñarol. De la mediana que tenemos hoy, juego, ¿no? Mediocre de Nacional al juego mediocre de Peñarol, hay una diferencia. Goles. Por lo menos entran más. Tiene Gigliotti, tiene ahora el Colo Ramírez y tiene a Zavala que tiene un final. A veces Fagundo, alguno gol, aparece. Diego. El gol que hace Zavala contra Vélez, o sea, yo lo vi, perdóneme, parecía un gol que hice yo en cancha fútbol 5, Firulete, le pifié la pelota y se metió. Porque el arquero, ¿qué estaba haciendo? Es el rebote. Pero y todo. Tiene jugadores Nacional como para hacer goles, que hagan goles. Sí, yo creo que hoy Nacional tiene, no sé si más plantel, pero tiene más variantes que las que tiene Peñarol. Tiene más gol que también. Lo que está hace ganar partidos. Bueno, no, tiene recursos. ¿No? Peñarol, que el otro día, después año que no hacía un gol, hizo Viatre. Tiene un penal, lo erra. Cepelini te erra los penales, a veces los convierte. Y alguno de fuera del área habrá hecho. Y después, ¿qué otro recurso tenés? Porque el Canario hizo uno, quedó ahí la sequía. Y después... Sí, sí. Hizo un golazo, aparte, con Montevideo, claro. Sinitorque. Hizo un golazo todo. Y quedó en esa. Pero después no. Entra Bentancur, nada, cero. Viatri, uno solo en varias chances que habrá tenido. Después, ¿qué otro recurso? ¿De dónde viene? Porque ya Canovio no está, no está Facu Torres. Los goles de cabeza que te hacían o Formiliano o Kagelmacher tampoco están más. No, y aparte hay dos buenos cabeceadores, que son Aria y Menose, que son buenos cabeceadores. Sí, tienen historial. No, pero cierto. Pero tampoco. No hay quien levante un centro, sí. no solo el gol. El centro es así, tal cual. Centro al defensa. Pero era como decir, llega la pelota y yo la tiro. Parezco cuando yo jugaba horrible al fútbol, le pegaba abajo y trataba que fuera a la zona donde están mis compañeros. Claro. Eso sí, si llegaban o no me importa. Yo me la sacaba de encima. Ahora, vio como inconscientemente nos vamos para Peñarol, ¿no? Estamos con unas ganas con Peñarol. Es que hay una acción, vete más. Hay una acción bárbara en Peñarol. Que lo estoy notando, sí. Porque, parece una novela, Peñarol. Pero es una realidad que también el Partido Nacional no da mucho para discutir, porque creo que fue indiscutido el ganador.
donde de fútbol de Nacional se vio más de lo que viene mostrando, que sí ve una mejoría con el juego más o menos que pone Repeto, que es con los laterales bien arriba, yendo al ataque constantemente, llegando al 9. Me parece que Gigliotti no lo mueve nadie el 9. Gigliotti, para mí sigue siendo titular. No, y declaró el Colo Ramírez que se siente muy cómodo al lado de Gigliotti. Le tiró una presión a Repeto de costado en la prensa. De casa, bueno. El fin de semana había empresarios brasileros mirando a Marichal y a Faúndez. Sí, porque además se quieren llevar a Marichal seguro. Para el Vasco de Gama. Mirá. Y bueno, los jugadores, hay jugadores nacionales que han escapado mucho para aquel lado. El Vasco Argentina y Brasil está en la B todavía. El Vasco está en la B. Está en la B, pero peleando con Cruzeiro. Cruzeiro, que es de Pesolano, que para ascender. De Pesolano y Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima, sí. Ahora la pregunta, volviendo a Beatriz, ¿patió mal el penal? ¿O es una gran tapada de Salvador Chazo? Para mí, le pegó un bombazo a asegurarlo. Le pegó fuertes y todo, y Chazo aprovechó y bueno, está. Yo creo que la figura del partido de Peñarol River es Salvador Chazo. No, anduvo muy bien. Porque Peñarol genera 6 situaciones de goles, no convierte un gol. Genera 2 River Plate. Un River Plate, ojo, vamos a abrir un paréntesis. Y ganarle eliminar a Racing de Avellaneda. De ser ese cuadro que te complica totalmente de manera inesperada. Que nunca en la vida, yo creo que los hinchas de Racing deben estar todavía puteando por esa eliminación. Porque aparte se tenía que dar que ellos perdieran y que el Melgar ganara y lo sacara por diferencia de goles. No, todavía debe estar recontra quemadas. Y Peñarol al principio a mí me da la impresión de que los primeros minutos podía ser ese primer gol que abriera todo. Pero después, entre el mal momento, mal rendimiento, malos cambios y el Zaroldi que últimamente no le viene bien a Peñarol, todo conspiró para que se fuera con ese 0-0. No, a ver, la hinchada está restando en este momento. La hinchada ya. Pero o sea, el hincha que fue así, a los partidos de Copa, se fumó, sí. Malos resultados, mal clima. ¿Rascó los bolsillos para ir al Zaroldi? A ver, pero realmente, para lo que es Peñarol, ¿fue la hinchada Peñarol a las Copas Internacionales? Para mí no fue. No. Hay una comparación brutal de venta de entrada entre Nacional y Peñarol, que sorprende, bien. Porque siempre están a la par o Peñarol está arriba, pero es una diferencia abismal. Peñarol lo vende, no prácticamente vende, entrada. No atrae, espanta público. Los precios también son lo que... El mal momento de Peñarol, pero además los precios. Digo, se habla muy poco de los precios. Porque Peñarol amarretea con las incorporaciones o hace incorporaciones incorrectas, pero no está aflojando con los precios. No está poniendo un precio popular para que diga, bueno, la familia va a ver a Peñarol. No hay una campaña. Se le está dando lugar a 5, 6, 7 mediocres que van y golpean un banco suplente, que le gritan a un referente. Mirá, el que le gritó al Vasco Irigaray 2-3 se tendría que lavar la boca e irse del país. Porque el Vasco Irigaray es el único jugador que estaba ahí en la cancha que ha ganado más títulos con Peñarol, tiene goles clásicos, se lo vio meter más allá de lo físico, que tuvo un problema de una enfermedad que tuvo, no sé si fue un virus o algo así, que lo dejó mal. Yo lo vi del tipo meter, fue sí. El que iba, empujaba con la cabeza. Digo, a ver, no se está respetando a la figura del club, a los referentes que quedan. Se respeta a Gargano hasta ahí nomás. Está por ahí. Porque no, Gargano agarró las cosas y se fue de la cancha. Cuando vio esa pavada de los hinchas que estaban ahí, agarró las cosas y se fue. Con lo del hincha, es decir, arrancó lo que sería la cabecera. Respondió el Vasco, al responder ya, como que invitó a que la cosa continuara. Porque estabas acá y puede terminar acá. Pero no, sigue, da toda la vuelta y sigue hasta el banco. Entonces, ahí después el Vasco bien que pidió disculpas porque la provocación ahí, todo lo que dicen que tienen años del fútbol, te grita esto a lo otro y ahí está en uno. Bajar la cabeza, seguir de largo, cero bola y la indiferencia mata y está. Y al responderle, ya está. El hincha que hizo, ¿sí? Se calentó, alentado por el entorno sí. Y bueno, lo motivó a seguirlo. Yo y tengo mis dudas. Para empezar, le pregunto a usted, le pregunto a los dos, a ver qué les parece. Si usted le corre a usted, a todos nos corre sangre. Ah, eso no es para cualquiera. En un estadio chiquito te gritan, vos que estás robando la plata, que estás cobrando. Y sabés que estás dejando la vida porque estás dejando el físico. Ahí no es para cualquiera. Ahí sí. Viene Urreta Vizcaya que se acercó y trató. Lo que significa el Vasco Irigaray, el apellido y además el Vasquito también. No solo el Vasco, el Vasquito. Lo que significó en la última década para Peñarol. ¿No?
Digo, si le hubiera pasado a usted que le griten en la, hubiera reaccionado igual, yo hubiera reaccionado igual. Porque llega un momento que hay cosas que te cansan. No, llega un momento que perdés la paciencia. Ahí tiene que haber alguien al lado tuyo, que sea como hizo Urreta Vizcaya, y más compañeros que lo saquen. Y también, bueno, en la tribuna también tendría que haber alguien también que apaciguara las cosas, pero el clima está horrible, lo que era el entorno de pagar entrada cara. Está raro. Y a Rubio también se lo vincula con la barra, eso ya sabemos. Sí, pero hay algo que a mí me está llamando la atención, y es que al mediodía, en un programa muy visto de la televisión uruguaya, Rubio declara que, primero, Peñarol está poniendo a disposición del Ministerio del Interior todas las cámaras, no se le está dando entrada a los hinchas. Lo máximo que se le ha dado es una entrada, una camiseta para sortear. ¿Tá? La pregunta es, ¿no está armado esto? ¿Y sabe cuándo vamos a responder la pregunta? Después de la tanda. Exacto, porque con el poder que me otorga esta silla del medio hoy en día, ahí va. Vamos a una pausa. ¡El presidente del Senado! Gracias. El diálogo con el operador, ¿cuál era? Me está haciendo de lejos así. Así que vamos a una pausa cortita y después de la tanda seguimos discutiendo todo lo que pasó con Peñarol, que queda para largo esto. Dale que va, los deportes en el aire de la radio. ¿Precisás estar seguro en tu casa? Herrería JDC te hace las rejas para tus puertas o ventanas. También fabrican portones corredizos con el motor que desees. Son colocadores autorizados. Si necesitas un portón basculante o pivotante, llama al 094-514-489. Trabajamos con chapas ondulantes, trapezoidales o en policarbonato. Vamos a todo el país. Pedí tu presupuesto sin cargo ya al 094-514-489. Herrería JDC es tu mejor opción. Porque yo soy el pelado de Yareda. ¿Andas en la calle y estás apurado? El mejor kiosco del mundo tiene de todo. Recargas de celulares, quinielas, tómbolas, comidas al paso, bebidas, todo. En Salón Tal Viaje, Eduardo Acevedo 1442, bien enfrente al IABA. Ahí está Salón Tal Viaje. Cantor de profesión. ¿Necesitas armar la planchada para tu casa? Losa 100 Cofrados te solucionan todo. Ganás tiempo y bajás los costos. Te arman los encofrados para planchadas, plateas, vigas y pilares. Trabajamos con chapones fenólicos plastificados. Llama al 095-246-949 o comunicate por WhatsApp. Pedí tu presupuesto sin costo. Trabajamos para Montevideo y todo el interior. Losa 100 Cofrados son tu solución. Fil Metal, dele valor a sus metales. Fil Metal, reciclaje sostenible. Más de 50 años de responsabilidad en metales. Estamos en Gowland 126. Teléfono 2309-3839. WhatsApp 099-508-450. Fil Metal. O ingrese a nuestra web filmetal.com.uy. Para sentirte cómodo en un lugar, tenés que ordenarlo y decorarlo a tu manera. Dispensadores y etiquetados personalizados. Ingresá a @gidecos en Instagram y fíjate lo que tienen. Gideco, tu decoración de ambiente. Ni siquiera me dejó. ¿A vos que te surge siempre un dolor muscular? Te resfriás seguido. Farmacia Boire tiene todo para calmarlo. Estamos en Isidoro de María 1699 y tenemos envío sin costo. Llama al 2929-1156 y al 2924-7600 o por WhatsApp al 094-181-064. Farmacia Boire. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. ¿Quieres reparar?
reparar tu celular, vas a cambiar por otro modelo. En Tu Celular La Peatonal tienen y reparan todo. Auriculares, carcasas, vidrios templados, cambio de pantallas, todo. En Tu Celular La Peatonal. Seguinos en Instagram, @estucelular_lapeatonal y entérate de todo lo que tenemos. Te esperamos en Mario Casinoni 1703, esquina Víctor Aedo. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea, puede que no te haga falta. CX40 Radio Fénix 1330 AM Montevideo, Uruguay. Llegué con mi vida destruida totalmente, con mucha tristeza, angustia por los graves problemas que había en la familia, con muchas luchas, no me fue fácil venir porque había muchas trabas, pero bueno, entonces empecé a notar cambios. Fue una restauración total en la vida económica, porque no tenía ni para comer en ese momento. Hoy tengo la familia restaurada. En la ciudad de Montevideo, la organización Brian Internacional atiende consultas en la calle Río Negro 1278, Río Negro 1278, a una cuadra de la avenida 18 de Julio principal, Río Negro 1278, en consulta personal y privada, Hotel London Palace, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas de la tarde, sábado 4 de junio, en consulta personal. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Dale que va. Volvemos a Dale que va, seguimos en Radio Fénix AM 1330 y todos los que nos sintonizan por YouTube, ya mandamos algún saludito de los que nos estén comentando ahí. A Henry Trinidad le mandamos un saludo, a Agustina Toledo, Nicolás Baraldo, un poco de la gente que nos está viendo hoy en esta tarde fría acompañándonos. Nos metemos a la fecha que viene, si les parece, y después discutimos y seguimos hablando de Peñarol. El viernes 3, City Torque ante River, 19:15 en el Estadio Centenario. El sábado 4, Liverpool y Fénix en Belvedere a las 15 horas. Danubio Nacional en Jardines del Hipódromo a las 15 también. Peñarol Cerro Largo en el Campeón del Siglo a las 15 horas. Deportivo Maldonado ante Albion en el Domingo Burgueño, 15 horas. Domingo 5, Cerrito ante Plaza en el Parque Palermo, 12:30. Rentistas ante Defensor Sporting a las 15 horas en el Complejo Rentistas. Y Wanderers ante Boston cerrarán la fecha en el Parque Viera a las 20 horas. Pero nos metemos en Peñarol. No, algunos detalles más que le quería comentar. Jugó con sin Gargano, con distensión muscular. Ramos con la misma lesión. Musto no va a jugar en la definición. Llega la quinta amarilla, que ahora les voy a preguntar si es adecuado para ustedes que renueve Musto en Peñarol. Lleva a Peñarol 6 partidos sin recibir goles en lo local, o sea, acá en el fútbol uruguayo, pero no llega a un promedio de un gol por partido, ¿no? Muy bajo. Hay una disconformidad en las tribunas que está muy clara y Peñarol sigue con un bajo rendimiento que no gana los partidos. Alguien acá en YouTube nos dice, lo del Vasquito es inaceptable, lo digo como hincha de Cerrito. Que a ver, está inaceptable. Bueno, primero saludar al hincha de Cerrito, mandarle un abrazo. Al hincha de Cerrito, a ver, creo que es inaceptable como profesional lo del Vasco Irigaray. Pero hay que ver el tanto que hablamos, que dedicamos muchas horas para hablar la salud mental de los jugadores y que hablamos de lo que pasó del Morro García y que le dimos bombo y le dimos manija durante mucho tiempo. Hay que humanizar a los jugadores de fútbol. Hay que humanizarlo, ¿está? Es totalmente normal que en algún momento se te salte la chaveta, porque hasta tipos como Forlán, que son muy profesionales, sí, que han tenido pocos problemas en la carrera, lo vi repartir 2 o 3 trompadas, en algún partido se le saltó la térmica. Entonces, que conteste, porque no fue que le pegó un piñazo al tejido, que tiró una patada, que le dijo el hincha arrimate y le dio una ñapi. Contestó, y cuando contesta el Vasco, porque estas cosas pasan, con la diferencia que se ve, cuando contesta el Vasco, ¿qué hace la empresa de televisión? Sube el volumen al toque del micrófono que estaba ahí. Eso te diste cuenta en la transmisión, yo lo estaba viendo. Pero lo que vende. O sea, está mal lo del Vasco, está mal. Está, y está peor
que dejemos entrar a hinchas que hacen esas cosas, ¿no? No, eso... Que increpan así a mansalva. No alientan, porque no se escuchó cantar en algún momento, en ningún momento. No alientaron, ¿está? Una histórica hinchada como la de Peñarol, que se caracteriza por alentar, no alentó, ¿está? Y se pasó criticando. No, que hay hinchas, y a mí, sobre todo cuando un tiempo estuve en la Divisional B cubriendo, y eso también puede pasar en la A, hay ciertos partidos, ciertos hinchas, ciertos grupos, que hay un sector que los 90 minutos, sobre todo cuando el equipo anda mal, va a tener varios barítonos, varios que estarían para la ópera, continuamente puteando, insultando, gritando, árbitros, jugadores, todo el tiempo. Van solamente a descargarse. A esos habría que hacer un seguimiento. Y también el Vasco Irigaray públicamente pide disculpas, ¿no? Es lo correcto. Perdonar es humano también. Parece que acá el que pide disculpas no se acepta. Vivimos una sociedad totalmente intolerante que estamos buscando todo el tiempo con una lupa el error del otro. Eso sabemos que en este país les gusta. Porque todavía, con el fenómeno de las redes sociales, ¿tá? Porque acá ya estamos analizando de todo, se le da un micrófono a cada hincha. No es como antes. Ahora cada uno tiene su espacio de Twitter para opinar, su espacio de Facebook para opinar, tiene su Instagram para poder comentar, ¿tá? Y donde amplifica su voz. Ah, eso sí, la difusión, ¿no? Bueno o mala, pero... Eso hace que los hinchas ya se pongan un rol, ¿no? De... querer ser influencer, querer ser técnico como toda la YouTuber. Vida, jugador frustrado, ¿no? Digo, es fácil opinar, una cosa estar ahí, ¿no? A ver, algo que donde quema las papas. Que me quedó del poco público que fue el Saroldi son los precios caros, ¿no? No, por 800 favor. Pesos para socios de Peñarol, 1.200 generales. Alejamos cada vez a las familias. Sí, pero cada vez más. Pero usted quiere ver, por ejemplo, en Colonia... ¿Cuántas familias, hincha de Peñarol, que Colonia es un departamento muy carbonero, cuántos hinchas en Colonia del Sacramento a dos cuadras se colgaban para ver el partido? Porque Plaza hizo lo mismo que River Plate, puso la entrada a precio, claro, ¿para qué? Para que el equipo grande no sea local. La que, es la lógica, la que va a ser local Palma, en todos lados. Lo que hizo aquella vez Palma, que también puso precios, ya, tenía sus motivos, pero precios altos, ¿no? Pero que los precios están altos hace rato largo y que la gente... Sí, pero en un fin de semana como el que pasó hay que sacarse el sombrero con Palma, que para los hinchas de Liverpool le puso un ómnibus, le pagó la entrada y se lo llevó gratis a Cerro Largo. Sí, claro. ¿Qué pasó con eso? Liverpool agotó sus entradas. Ahí claro, tus hinchas, pero el tema es que vamos a sectorizarnos, ¿no? Apunto solamente a mis hinchas, los otros que revienten... Oh, bueno, tratamos que la gente vaya a la cancha. No, para mí tendría que haber un órgano regulador de precios en el fútbol. Máximos y mínimos, digamos. Por supuesto. Por decir, sí, claro. Usted fija los precios, tiene que presentarlo en la AUF 48 horas antes, o no sé, 7 días antes del partido, o apenas se fija, tiene que presentar los precios, y tiene que haber una comisión que evalúe, ¿no? Porque si no, digo, le estamos quitando la oportunidad a la gente de ir al partido. Digo, Peñarol justo agarró el boom del campeón del siglo, que es muy lejos para ir de acá de Montevideo. Sí. Lo que es ir al campeón sumale del siglo. Sumale los precios, ¿no? Sumale esos dos días de Sudamericana de tormenta que le tocó, ¿no? Porque hasta un penal marró por querer asegurar la fuerte arriba. La mandó para la tribuna. Y bueno, está pasando, la verdad que está pasando de todo. Qué lejos que estamos. Esto pasó hace 15 años más. No sé si te acordás vos, Luis. Wanderers era en un tiempo una política en partidos de poner Olímpica, por ejemplo, me acuerdo, 10 pesos. Sí. Lo hacía Defensor. Sí. También. Una época Defensor Sporting por Copa Libertadores ponía 10 pesos a beneficio de Pereira Rosell. Y llevaba 60.000, 70.000 personas. Me acuerdo que sí. Iba la gente. Alentar. Mi viejo siempre me cuenta una anécdota que él los fines de semana se iba con su abuelo, si no me equivoco, a ver fútbol porque los últimos 15 minutos abrían las puertas. Ah, sí, eso yo de los 15 últimos minutos, sí, yo sí, también. Lo que pasa es que ahora los últimos 15 minutos no le puede abrir a nadie. ¿Dónde sí, se abre? Era una época de otra sociedad. Digo, por favor. Claro. Donde abran hoy en día. Donde abran, digo, bueno. Pero antes, los hinchas, digamos que, bueno, se llamaban por teléfono a la casa, o decía, bueno, el sábado que viene nos juntamos en la sede a tal hora, pero ahora se escriben por... Se arma movida por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por Telegram, por todo lo que quiera. Por página web, foro, blog, ¿no? Y se juntan y faltan 15 minutos y bueno, vamos a entrar. Entramos, bardo, se acaba. Vamos, suspende la cacha, todo. Todo el lío.
La anécdota divina de tu viejo, mandale un abrazo. Mándale otra época. No, otra época. Y yo con los primeros años de la década del 90, era los precios caballeros, dama y menor. Y un tío era uno menor de 18, y después era un menor de 14, iban cambiando, pero... las entradas de menor yo las aprovechaba junto con el grupo mío para pagar menos. Claro. Entonces, la dama también. Ciertos beneficios. Después hablamos de una época que las entradas se veían a 50 pesos, 70, como caro, 80. Claro. Y estaba el famoso taloncito que te quebraban el Colombia a la mitad. otra época en precio, ¿no? Lo saco un poco de Uruguay. ¿Vieron fútbol el fin de semana? Se vio. Digo, fútbol bueno, no tanto, pero fútbol se... Se vio, tuvimos también Champions, tuvimos fútbol uruguayo, estuvo variado. ¿Cómo salió la Champions, Luis? La victoria de Real Madrid, 1-0 con gol del brasilero Vinicius Junior. Gran pase. No, en realidad. ¿O tiro al arco? Confesó, Valverde. Vos sabés que yo en el momento parece un tiro al arco, pero él levanta la cabeza y lo ve. ¿No? Si lo quiere mirar al video, o invito a los oyentes a mirarlo, levanta la cabeza... Y tira un pase largo, como cruzándosela, y termina Vinicius, le da el tiempo de acomodar el cuerpo incluso y meterlo. Él confesó que fue remate, pero teníamos la misma discusión en un grupo de amigos que lo vimos juntos, el partido. Pero no dijo él que fue un pase. No, que fue remate. Que él quiso entonces tirar dijo en broma. Entonces para mí broma. Fue pase. Sí. Igual, pero, jugó muy bien Valverde. En Champions, ¿cómo quedaron los títulos de cada club? Confirmó, no, antes de eso, perdón, sí. Confirmó Valverde, ¿no? Después de este título creo que confirmó. Halcón, ya está. Es Halcón. Real Madrid llegó a su título 14. Lo sigue el Milan con 7. El Bayern Múnich con 6. Liverpool que perdió con 6. Barcelona tiene 5. El Ajax tiene 4. Internacional de Italia 3. Manchester United 3. Juventus de Italia 2. Benfica, Chelsea 2. Ahí seguimos con el Porto. Y podemos estar hasta las 3 de la mañana. No, tenemos una cantidad de Champions. Hasta el Aston Villa tiene uno. Y ahí tenés que encontrar un cuadro que volvió a la Premier, que jugó con Nacional Intercontinental. Sí, el Aston Villa. No, perdón, el PSV. No, PSV de Holanda. Volvió a la Premier League. Ah, volvió a la Premier League. No, el Nottingham Forest. Con dos te tiene que figurar. Ah, acá está. Con dos. El Nottingham Forest volvió después de 23 años a la Premier, con gol en contra. Así que, pero bueno. También vale, ¿no? Todo vale, todo suma y bueno. Le hace bien el ¿Hubo premios. Actividad de uruguayos el fin de semana? Sí, hubo actividad. Y con los uruguayos destacados, por ejemplo. ¿Lo agarré desordenado? No. Por ejemplo, en México, en la final de la Liga Mexicana, Atlas le ganó 2-1 a Pachuca y es bicampeón del fútbol mexicano. El delantero ex Torque, Lucas Rodríguez, celebra su primer título en el exterior. Rodríguez Treza, dice acá. Sí. No sé si una trampera de... No, está bien el apellido, pero no es nada, Alfonso. En Guatemala, el Comunicaciones le ganó a Municipal 1-0 y salió campeón. William Coito, como DT, que vamos a ver si lo vamos a poder entrevistar porque hicimos un contacto. En Ecuador, Aucas goleó a Gualaceo. ¿Quién está en Gualaceo? El rosarino Joaquín Verges, que hizo un gol, que lleva 9... Y dos asistencias en 15 partidos para el ex Wanderers. Joaquín Berge, que hizo un gol histórico cuando le hizo el gol al Barcelona de Ecuador. Ecuador. Aparte de local, estadio lleno, 1-0. Y Guayaquil City ganó 1-0 a Orense, el gol lo hizo Renato César. Barcelona le ganó 4-0 a Cumbaya con doblete de Gonzalo Mastriani, que lleva 7 goles en 13 partidos. Y también un gol de Carlos Rodríguez. Rafa. En cuanto a lo que es la MLS, Los Ángeles Fútbol Club 3-2 a San José Earthquakes. Acá Brian Rodríguez, el ex Peñarol, hizo un gol y una asistencia. Titular Francisco Ginela. Después Los Ángeles Galaxy le ganó por 4-1 a Austin. El gol de Austin es de Diego Faúndez. Vamos a lo que es Italia, el tema ascensos. El Monza de Gastón Ramírez, jugador que queda libre en el elenco italiano. Va a ser un nuevo objetivo del club Atlético Peñarol. Dice, otra vez el no, mismo declara, objetivo. No, declaró siempre. Rubio que lo volvieron a llamar y hay intenciones de Ramírez de quedarse a vivir en Italia. Sí, como que lo sí. Están tratando de convencer para que venga. Intento número cuánto, 1,000,000. No, pero dijo Rubio que va a seguir mientras él esté en actividad, lo va a seguir se llamando. Va a insistir, todo se va a insistir hasta que diga que sí, está bien. Van 6 partidos jugados con Ramírez,
un gol convertido. Después hay otro jugador también en la Serie B, que es Jaime Báez, ex Juventud de las Piedras, que está en el Cremonese. 34 partidos jugados, 4 goles y 3 asistencias. Nos vamos también a España, que también tiempo de playoff. El Girona y el Eibar van a jugar el partido de día el próximo jueves. Y después la vuelta el 5 de junio. En el Girona está Cristian Estuani, el goleador del certamen, con 22 goles convertidos. Un Girona que hay una movida de los hinchas para hacerle una estatua a Estuani. Estuani, sí, estatua. Sí, sí. Salió con la versión. Está bien, sí. Le quieren hacer una estatua al uruguayo. Y bueno, es un gran goleador de del equipo, ya es un histórico, ¿no? Del Girona. Pero nos metemos un poco en la parte que a mí más me gusta. No porque sea mía, ni porque le haya incursionado en esto, sino porque creo que a los tres nos gusta la segunda edición de ascenso. Con un fin de semana que pasó de todo. Progreso cayó ante Uruguay Montevideo en el Paladino 2-0. Sudamérica le ganó a Villa Española 2-0 en el Palermo. El domingo Juventud le ganó a Cerro en el Palermo también. En el campo de Maldonado, Racing le ganó 2-0 a Atenas de San Carlos. Una Atenas de San Carlos que quedó fuera de la convocatoria a Gastón Rodríguez por una publicación que hizo con la camiseta de Peñarol, sí. Y puso ganas de volver o una cosa de esas. A ver, qué novedad que Gastón Rodríguez hincha a Peñarol. No entiendo esas cosas. Ya pasó con ninguna, pero se ya debe, pasó con Pereira en Wander. Se debe a su club. Sí, sí, está perfecto. Pero digo, ¿no saben cuando lo contrataron que es fanático Peñarol? Sí, lo saben, supongo, quiero creer. A ver, ¿Peñarol compite en la misma liga con este equipo? No. ¿De Atenas? Pero se debe a su club. Creo que no, para, no, da, no da para mí eso, es un parece. Verticalazo de empresa. ¿Usted así dice? Sí, sí. Siga, siga. De no, chau. No lo quiero distraer. La Luz le ganó 2-0 a Rampla Juniors y Central y Miramar en el famoso clásico del muro empataron 1-1. Si nos vamos a la tabla de posiciones, Rafa, ¿cómo está la apertura? Voy a cerciorarme un detalle, a ver si está actualizado o no, porque no sé si está actualizado, porque me figuraba Racing con 15, Uruguay, Montevideo y La Luz con 13, Cerro con 12, Sudamérica 10, Progreso Juventud con 8, Villa Española 7, Central 5, lo mismo que Atenas, Miramar 4, último Rampla con 1. Está. De a poquito venimos subiendo con Central Español. De a poquito. Sí, sí. Me parece que vamos a tener que ir porque no le ganamos a nadie. Es como el Porto con la casa, recién vio luz. Capaz que Central le pasa lo mismo. Ojalá. Sí, no, igual, no, te decía por eso, porque claro, está, no está del todo actualizada, porque hay que ver lo que es tabla anual. Entonces, lo que es anual, sumando todo la primera parte del campeonato, más lo que es... Se está jugando ahora. La Luz 28, Racing 25, Uruguay Montevideo 19, Progreso y Sudamérica 17, Cerro 16, Juventud 13, Miramar y Atenas 12, Rampla 11, Villa Española 10, lamento decirlo, Central Español 6. Ya vamos, a ver, ¿qué hay? Sí, hay tiempo todavía. Hay tiempo. Hay tiempo, sí. Y acá el compañero que está a mi lado cada vez que va gana, así que... Sí, no, fui una vez, ganó una vez en el año. Confiamos plenamente en él. Y habrá que ir. No, vamos, Grosso, vamos. Incentívelo, págale la entrada. No, claro, sé. Págame, acreditame, págame la entrada. Eso hay que hablar con los de arriba. ¿Los de arriba? La ¿quién acreditación? ¿San Pedro? No. No, hable, Dios. El que está en esta mesa acá. Los trámites ante la AUF y ya está. Y listo. A ver, nos que metemos... el carné. Nos metemos un poco en la naranja, en la que pica, en la que se juega con la mano. Se jugó la primer final de básquetbol, igual le ganó 73-68 a Peñarol en un ante la arena vacío. Parejo partido. Sí. Pero donde las individualidades y las figuras que tiene Iguá nuevamente sacan el partido a flote. Un cierre fenomenal de Víctor Ruud, que hoy por hoy me parece el mejor extranjero de la liga junto a Donald Sims. Y hoy va a la segunda final, 21-15 si no me equivoco, en una telarena que nuevamente va a estar vacío. Sí, hasta el momento bien, dijo usted. 1.600 entrar... entradas vendidas de unas 7.000 colocadas. ¿Hasta más qué hora o menos se venden? Hasta la hora del partido. Bien. 3.000 personas, bueno, sí, no, invitados y... Si no, más o menos. Al no ser partido decisivo, un clima frío, como que todavía no. Un clima helado, diría, ¿no? Entonces por eso, como no hay veces que al público es muy fácil espantarlo. Hoy dice que hoy... dentro del frío los patos andan bien. Sí, ¿eh? Se pone 2-0 sí, igual, dice sí, usted sí. Hoy. Y Peñarol hizo un desgaste enorme en ganar todos los partidos hasta el momento. Así igual que como que venía... Vivo juega caminando. Sí, yo creo que venía tranquilo, ¿no? Venía ganando bien. Yo creo que Biguá sale campeón. ¿Qué, 4-1 le da? Sí,
7-0. Si juegan 7 partidos, le ganan los 7 igual, me parece. Está. Así nomás, no tiene más gracia. Queda grabado esto. ¿Usted quiere espantar público? Ya está. No, esto queda grabado. Queda grabado. A ver, atento, ¿verdad? Sí, está grabado. Está no, no, pero aparte, no solamente confío en él, porque si él no hace bien las cosas, lo miró igual. Usted, porque usted fue su docente. Su docente. ¿O no? Su educador. ¿Verdad, mentira? A ver, corríjame. Fui su decente, tiene que decir usted. Yo fui el decente. Ah, está. No, pero sí, hoy por hoy los clubes de básquetbol no llegan a... hablando de esto, los dos finalistas no llegan a cubrir los gastos delante de la arena. No llegan a cubrir los gastos. Gastos delante de la arena que se llevan. Los millones de dólares. Hoy por hoy sí es más caro delante de la arena que abrir 4 estadios centenarios más o menos. Y bueno, porque juegan en una plaza de deporte. La Reborges creo que quedaría grande para un partido como el de hoy, imagínese. San José, los Maragatos, ¿quiere que le cuente algunas cositas arranque, más? Arranque, bombazo ahora. Campeón de la... Copa número 18, Copa Nacional, perdón, de selecciones del interior, que ganó en La Valleja. Logró el mismo resultado, 1-0 en Minas. ¿Vio lo que fue ese partido? No pude verlo. No se jugaron 120 minutos, fueron a penales. 3 expulsados de un lado, 2 expulsados del otro. Hubo Cocoa. Como pasa siempre en los partidos del interior. Parate. Lo que va a ser la Copa Uruguay, mamita querida. ¿San José es candidato al título de la Copa Uruguay? No sé, no, si le digo sin verlo, le miento. ¿En Colonia cómo estamos? Y Colonia siempre tiene un nivel aceptable, pero no le puedo decir que va a pelear, ¿no? Pero bueno, San José fue el laureado del interior y había perdido 1-0, logró el mismo resultado y con alargue y penal le termina ganando. Alexander Medina fue presentado oficialmente en Vélez Arfe. Es verdad, hoy ya tuvo su primera práctica en la ciudad deportiva de Vélez. ¿Y qué desafío tiene ahora? ¿No? ¿Eliminar a Gallardo? Es buena. Ya le ganó a Gallardo en el Monumental con Talleres. Tiene la primera prueba de fuego. Qué prueba, la verdad. Está bien, un buen desafío para el cacique. Y ahora, gracias a estos triunfos tricolores, las sombras se empiezan a disipar. Ya uno ya tiene club. El otro, la directiva no lo quiere. Sí. Y el tercero no se va a hablar mucho porque ahora gana Nacional y clasificó en Sudamericana. Además tenemos la Copa de Campeones, el campeón de América contra el campeón de Europa. Y le cuento que esto va a ser el miércoles, si usted tiene la suerte de estar en su casa tranquilo. Se va a disputar 15:45 el partido Italia-Argentina, donde 15.000 personas fueron a Bilbao a ver el entrenamiento de los albicelestes que se cobran los entrenamientos. No sé si sabe que apareció un nuevo negocio. Nuevo negocio. Hay gente interesada, bueno, cobramos. Que no falla. Fórmula 1, Checo Pérez ganó el GP de Mónaco. Segundo, Carlos Sainz. Y tercero, Max Verstappen, como le gusta a usted, ¿no? ¿Cuándo es el próximo GP? Será del 10 al 12 de junio en el circuito de ciudad en Bakú. Y bueno, como le gusta a Oviedo... Hay que cerrar en hora. En hora, en lo que manda. Estaba ahí atento acá. En lo que manda la gente. No tengo que darme vuelta, no miro acá. Nobleza obliga, dijo. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Dale Que Va Deportes. Esperemos que tengan un buen cierre de jornada, de esta cierre de jornada frío. Y nos reencontramos mañana con un nuevo programa de Dale Que Va. Mejor no saberlo, pero no puedo. Dale Que Va. Los deportes en el aire de la radio. ¿Precisás estar seguro en tu casa?